Hola, ¿qué tal, amigos de Internauta? Un gusto saludarlos esta mañana. Nos encontramos en el kilómetro 5 de salida de lo que es de la carretera Morelos a Terán, donde, bueno, se acaba de encontrar este accidente muy fuerte. Es un dos vehículos que se chocan de frente, de frontal. Desafortunadamente hay una pérdida de vida. Es un menor, ¿verdad? Es un menor de 9 años, es lo que nos informan las autoridades. Un menor de 9 años pierde la vida en este fatal accidente, y hay 3 personas más lesionadas. También la mamá de este menor, y también la mamá de este menor que lamentablemente falleció, también está muy lesionada. También hay que extremar precauciones, ya que está, como pueden estar viendo ustedes en las imágenes cortesías del dron de Internauta Noticias, está cerrado todo el carril, lo que es de Terán a Montemorelos. Y en resumen de este fuerte accidente, son 4 personas lesionadas y un menor que pierde la vida. En el lugar, pues, está Bomberos Nuevo León, está Protección Civil también de este mismo municipio de Montemorelos. Ahí estamos viendo las imágenes. Bueno, pues ahí está hay una parte que está acordonada. Ahí lo estamos viendo con el dron de Internauta Noticias. Bueno, desgraciadamente pierde la vida este menor de 9 años después de este fuerte accidente que fue de frente. Ahí estamos viendo los diferentes cuerpos de auxilio. Muy fuerte las imágenes. Ahí estamos viendo cómo quedó esta camioneta Cherokee. Gracias a las imágenes del dron de Internauta Noticias podemos ver de otra perspectiva este accidente muy fuerte. Estamos viendo también lo que es Fuerza Civil aquí en el lugar, y están desviando lo que es el tráfico. Pues lamentablemente un joven de 9 años pierde la vida tras este fuerte accidente. Que es de frente. Bueno, seguimos mostrando las imágenes con el dron de Internauta Noticias. Ahí están viendo todas las perspectivas de este accidente, donde, bueno, pues es un accidente frontal muy fuerte. Y es en el kilómetro 5 de Montemorelos a Terán, donde, bueno, ya ustedes están viendo que ya cerraron todos los carriles de que van de Terán hacia Montemorelos. Hay un contraflujo. Van a esperar las autoridades correspondientes, van a esperar también CENEFO y a periciales para hacer las investigaciones correspondientes y deslindar las responsabilidades, quién fue el culpable de este fatal accidente, de un menor pierde la vida lamentablemente. También la mamá, que donde venía acompañando el menor, bueno, también está muy grave, es lo que nos informan las autoridades de este municipio.
Vemos que el vehículo más afectado fue este vehículo rojo Cherokee. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, cortesía de Internota Noticias, donde, bueno, desgraciadamente pierde la vida este menor tras este fuerte accidente. Desconocemos quién fue el culpable. Como les comento, ya estará dictaminándolo periciales este fuerte accidente, la culpabilidad. Y bueno, y están esperando también Cenefo. Recuerden que este departamento de Cenefo es un poco tardado en lo que sale de Monterrey, ya que en el área de lo que es esta área de región citrícola no cuenta con un departamento de este tipo. Entonces, por eso es muy tardado a veces retirar los vehículos y retirar lo que es los cuerpos o el cuerpo de la persona que han fallecido. Tienen que salir de Monterrey, esperar la orden, y es un poco tardado hacer todos estos trámites para poder pues no pueden ellos, las autoridades como el federal, no pueden retirar estos vehículos hasta que hagan las investigaciones y rindan responsabilidades. Bueno, amigos, además, en un momento más vamos a tener toda la información posteada en la parte superior de esta transmisión para que ustedes estén siguiendo todo cómo sucedió, y vamos a tener también toda la información también en otras redes sociales también, como Instagram, Twitter, YouTube, también nuestra página oficial www.internotanoticias, para que ustedes estén al pendiente de todo lo que sucede en esta parte. Bueno, por mi parte es todo, amigos, vamos a despedirnos de esta transmisión, de este accidente donde 4 personas quedan lesionadas y una persona fallecida de 9 años, es un menor del sexo masculino, es lo que resulta en este fuerte accidente de este choque frontal en el kilómetro 5 de Montemorelos a General. Después de que choca frontalmente, el vehículo, uno de los vehículos vuelca y es lo que provoca más fuerte lo que es el accidente. El vehículo rojo que vemos ahí al fondo es el vehículo Cherokee. Posteriormente vuelca después de que se choca frente, y bueno, y es donde está más peligroso lo que es este accidente. Por mi parte es todo, amigos. Se despide esta transmisión su amigo Eduardo Leal. Muchos para ustedes, soy su amigo Lalo. Y estén pendientes de todas las noticias en Internet Noticias. Por mi parte es todo. Pase usted muy buenos días.